Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos. Tengo esta muestra para tejerlo en mantel o camino de mesa. El motivo se teje con 19 vueltas en forma circular. Puede tejer la muestra y la tenga ahí guardada para un próximo proyecto. Para hacer este tejido, estoy usando este hilo, es lirio. Siempre les doy la información en la parte de abajo del video. Ahí está el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores en esta clase que es lirio. Hay muchos colores muy bonitos para algún otro proyecto que guste. El gancho que voy a usar es 1.5 milímetros. Ese también lo tengo en diferentes números. Si le puede ayudar, ahí los va a encontrar. Y se van a necesitar marcadores. Los marcadores también ahí los tengo en la categoría de accesorios. Empiezo el tejido con 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la primera cadena deslizo. Y empiezo medio punto cinco cadenas medio punto cinco cadenas. Y medio punto, los lacitos son de 5 cadenas, y el medio punto en la base del centro. Aquí son 4 se tejen 4 más la última 5 cadenas son 3, 6, 7 y esta última. En el medio punto se desliza y está terminada la primera vuelta. Se empieza la segunda vuelta con 7 cadenas. Medio punto en el lazo de 5 cadenas. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, el medio punto, 5 cadenas, Voy a marcar la segunda vuelta, que son las 7 cadenas. Esta es la segunda vuelta. La primera vuelta son 8 lacitos. Esta que se terminó en este espacio es la segunda vuelta.
qué se empezó en este lado. Se empieza la vuelta 3 con 5 cadenas. En este espacio de 7 cadenas, que es la segunda vuelta, se van a tejer 2 medios puntos antes del medio punto de la vuelta anterior. Es 1, 2, y en el medio punto, el último medio punto. Y ahí son 3 medios puntos. Esta es la vuelta 3. 5 cadenas junto al medio punto se tejen los 2 medios puntos y arriba del medio punto el siguiente medio punto. 5 cadenas. En la orilla del medio punto, los 2 medios puntos por debajo de la cadena. Y en el medio punto, ahí están 3 medios puntos arriba de cada espacio de cadena. 3, 4, 5. Y cerca del medio punto, los 2 medios puntos por debajo de la cadena y en el medio punto, el tercer punto. Esto se repite en la tercera vuelta. Este es el último punto. Dos. Y en el medio punto, tres. Total, tres. Esta es la segunda vuelta. La tercera vuelta, esta se acaba de terminar en este espacio. Y se empieza la vuelta 4. Siempre repitiendo las 5 cadenas, los 2 medios puntos por debajo de la cadena aquí están los 3 medios puntos, se tejen 2 medios puntos y siempre dejando al final un medio punto sin tejer. De nuevo, se repite 5 cadenas cerca de los medios puntos. Se tejen los 2 medios puntos y arriba de los siguientes 2. Y queda uno sin tejer. Están dos antes de los medios puntos y dos arriba de 2 medios puntos. Y queda uno sin tejer. Las 5 cadenas se repite. Son 4. Cinco. Dos. Uno. Y dos. Se repite antes de llegar a la marca. Esta es la vuelta 4.
se termina después de los 4 medios puntos, las 5 cadenas, y se empieza la vuelta 5 con 2 medios puntos y 3 arriba de cada medio punto de la vuelta anterior. En total son 5 medios puntos en la vuelta 5. En la vuelta 4 eran 4 medios puntos y en la 5 son 5 medios puntos y se deja uno sin tejer. Las 5 cadenas, siempre tejiendo 2 medios puntos antes del grupo de los medios puntos, son 3, 4 y 5. Así va a ser fácil identificar cuál es la vuelta en que se está tejiendo, porque tenemos la base de la cantidad de medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en la vuelta 5. 5 cadenas. 2 medios puntos por debajo de la cadena. Y 3 de los siguientes puntos. Y así hasta llegar a este espacio de este último lazo, porque aquí se empieza la siguiente vuelta donde está la marquita. Estas son las 5 cadenas para terminar la vuelta 5. Aquí se empieza la vuelta 6 con los 2 medios puntos por debajo de la cadena. Y son 1, 2, 3, 4 y 2 que se hicieron por debajo de la cadena son 6, es la vuelta 6, aquí es la 2, 3, 4, 5 y 6, 6 medios puntos. Cinco cadenas, 2 por debajo de la cadena y 4, 1 en cada espacio. Aquí son 4, 5 y 6. Las 5 cadenas y los 6 medios puntos. Así se va a ir tejiendo, repitiendo los mismos espacios en la vuelta 6. Se terminó la vuelta 6. Aquí son 6 medios puntos, las 5 cadenas y se empieza la vuelta 7. Y son 7 medios puntos con 5 cadenas. Esto ya lo saben trabajar, son 2 medios puntos por debajo de la cadena. Y como tenemos 6 medios puntos de la vuelta anterior, se van a agregar 5. Porque al final se va a dejar 1 medio punto sin tejer. Ahí está el medio punto sin tejer.
y son 2, 4, 6, 7. Y de nuevo las 5 cadenas y los 7 medios puntos. Hasta llegar a este espacio antes de la marca con 7 medios puntos. Se terminó la vuelta 7 y empiezo la vuelta 8 con las 5 cadenas y 8 medios puntos, dejando uno al final y 2 en el inicio por debajo de la cadena. Y así se va a seguir para terminar la vuelta 8 hasta este espacio. Se terminó la vuelta 8 en este espacio de medio punto con 8 medios puntos y se empieza la vuelta 9 igual con las 5 cadenas, 9 medios puntos, las 5 cadenas y se va a ir repitiendo los mismos medios puntos por debajo de la cadena. Y los siguientes medios puntos en la vuelta 9. En la vuelta 10 se van a tener 10 medios puntos. En la vuelta 11, 11 medios puntos. Y hasta la vuelta 12 se va a tejer con los 12 medios puntos. 9, 10, 11 y 12 se van a tejer. Hasta la vuelta 12 está la vuelta terminada en este espacio con 12 medios puntos. Se va a empezar la vuelta 13 en este espacio que se está empezando cada vuelta con 6 cadenas. En este punto, 2 medios puntos y se teje un medio punto en cada uno. Al inicio son 2 medios puntos debajo de la cadena y son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Se va a empezar a repetir las 6 cadenas. Y los medios puntos, empezando por debajo de la cadena, los 2 medios puntos. Y enseguida en cada espacio se deja al final una cadena sin tejer. Y de nuevo las 6 cadenas. Esto se va a repetir hasta este último espacio de medio punto con 13 medios puntos. Y se termina la vuelta 13. Se termina la vuelta 13 con los 13 medios puntos y los espacios de 6 cadenas. Se empieza la vuelta 14 con 6 cadenas, medio punto, 6 cadenas se pasa el primer medio punto y se teje los siguientes espacios con medio punto aquí se empezó la vuelta 14 con los 6 y 6 espacios de cadena
11 medios puntos, pasando el primer medio punto sin tejer y el último punto sin tejer para tener los 11 puntos en la vuelta 14. Así se va a repetir cada espacio con 6 cadenas el medio punto. Seis cadenas, se pasa el primer medio punto y se empiezan a tejer los 11 medios puntos en la vuelta 14. Se terminó la vuelta 14. Aquí están los 11 medios puntos, los dos lazos de 6 cadenas. Estamos en la línea de la marca. Aquí se empieza la vuelta 15 con 4 cadenas. Aquí este último se dejó de tejer, igual que en el inicio de este grupo de medios puntos. Son 4 cadenas en el lazo de cadena, un punto alto. 4 cadenas, un punto alto en el siguiente lazo, 4 cadenas, se pasa un espacio y se van a tejer 9 medios puntos. Desde la vuelta 14 se está disminuyendo un punto en cada lado en los grupos de medio punto, para ir reduciendo estos puntos hasta quedar al final con 3 medios puntos. Aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se va a repetir este mismo grupo con 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, se pasa un espacio y se tejen los 9 medios puntos. En cada lazo de cadena se va a tejer este mismo espacio. En la vuelta 15, marqué la vuelta 13, que es la última que se estuvo aumentando. A este lado, los dos medios puntos que se tejen por debajo de la cadena es el aumento. En la vuelta 14, aquí ya se empezó a disminuir. Y esta es la vuelta 15 que se está terminando con los 9 medios puntos y se empieza la vuelta 16 con 4 puntos de cadena. En el primer lazo, un punto alto, 3 cadenas. En el siguiente lazo, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Tres cadenas. El último punto alto. Y se termina este espacio con 4 cadenas. Se pasa el primer punto y se teje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta anterior son 9 y aquí son 7. Este es el grupo que se va a estar tejiendo
con cuatro y cuatro cadenas en cada lado y tres en estos tres espacios. En la vuelta 16 que se empezó en este espacio. Se termina la vuelta 16. Este es el último espacio de 9 medios puntos. Se empieza la vuelta 17 repitiendo 4 cadenas. En cada lazo un punto alto con 3 cadenas de separación. 3 cadenas. Donde está el grupo de 2 con 3 cadenas, se repite el mismo grupo. Tres cadenas, el punto alto, tres cadenas, en punto alto, y al final las cuatro cadenas en cada lado es lo que se está tejiendo, cuatro y cuatro, y el resto son tres cadenas en cada espacio. Se pasa un punto. En esta vuelta anterior son 7 medios puntos y en esta van a ser 5 medios puntos. 5 medios puntos, las 4 cadenas y el punto alto. Esta es la vuelta 17. Aquí se empieza los 5 medios puntos y se repite este mismo grupo de punto alto con cadena. Esta es la vuelta 17 que se termina con los 5 medios puntos y se empieza la vuelta 18 con las 4 cadenas y en cada espacio de cadena un punto alto, 3 cadenas, tres cadenas, el mismo grupo de dos, el último punto alto, cuatro cadenas, y aquí van a ser tres medios puntos, y se repiten las cuatro cadenas con el punto alto y los siguientes espacios. Aquí son cuatro y cuatro como las vueltas anteriores y la separación aquí de tres cadenas en cada espacio con tres medios puntos. Aquí se empezó la vuelta 18. Está terminada hasta la vuelta 18. Se va a tejer la última vuelta. Los tres medios puntos. Y aquí se empieza la vuelta 19. En este primer lazo de cadena, que es donde se empieza cada vuelta. Con cuatro medios puntos. Dos medios puntos en el siguiente, cuatro cadenas,
dos medios puntos, dos medios puntos, cuatro cadenas, dos medios puntos en el mismo espacio, con cuatro cadenas, así hasta llegar a este espacio con cuatro medios puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacitos de cuatro cadenas en cada abanico y los cuatro medios puntos en el siguiente lazo, que es el último. 3 y 4. Ahí está terminado el abanico. Así se van a tejer el resto de cada abanico. Y en el espacio de tres medios puntos se pasa un medio punto y en el de en medio, medio punto, y se pasa el siguiente medio punto y se empieza a repetir los cuatro medios puntos y así el resto, como se tejió este abanico con el medio punto en medio de cada grupo de tres medios puntos. Se termina la vuelta 19. Este es el último espacio del abanico que se teje. Cuatro medios puntos. Se pasa un espacio. Medio punto. Se pasa el siguiente espacio y se desliza donde se comenzó la vuelta 19. Y aquí se corta el hilo. Este es el primer motivo. Se teje el siguiente para unirlo a estos dos abanicos. En cada dos abanicos se une cada motivo. Tengo el siguiente motivo para unirlo en la última vuelta. Este abanico lo tengo sin terminar la última vuelta. Y este solamente tengo la mitad con la última vuelta. Aquí se empezó la última vuelta. Y se va a unir a estos dos abanicos. Que esta pieza que ya se terminó esté al lado derecho para que queden los dos lados en la misma forma. Aquí tengo los dos medios puntos, dos cadenas. Esta es la punta, la mitad del abanico y donde se va a empezar a unir también es en la mitad. Del lado contrario del motivo que se va a unir, se desliza dos cadenas, se regresa al mismo espacio con dos medios puntos, en el siguiente espacio se repite los dos medios puntos, las dos cadenas, se desliza por debajo de la cadena. Dos cadenas y los siguientes dos medios puntos. Son tres los que se deben de unir solamente, dos lacitos de cuatro cadenas. Este es el último de este abanico. Dos cadenas. Se desliza.
dos cadenas. Dos medios puntos. Ahí están los tres espacios que se unen. La mitad con la mitad. Aquí se va a continuar para tejer el siguiente espacio. Dos medios puntos con cuatro cadenas y dos medios puntos. Enseguida, los cuatro medios puntos se pasa un espacio, medio punto, uno, dos, tres y cuatro en el siguiente abanico. Después de los cuatro medios puntos, dos medios puntos, cuatro cadenas, dos medios puntos. Dos cadenas. En cada abanico está un lazo, y en el siguiente deslizo dos cadenas y se regresa para tejer los dos medios puntos. Es uno, dos. 1, 2, son tres espacios que se van a unir. Dos, dos cadenas . Esta es la mitad, aquí se termina. Y los dos medios puntos. Se va a continuar el resto del abanico. Con las cuatro cadenas. En medio de cada abanico quedan dos de este motivo y dos de este motivo. Y de cada lado quedan tres y tres y tres. Y aquí al terminar los cuatro medios puntos se pasa el medio punto y se desliza en el primer medio punto de la última vuelta y ahí están dos motivos y en cada lado son tres y tres lacitos de cuatro cadenas. Aquí se corta el hilo y así se va a ir uniendo. Aquí tengo los siguientes dos. Aquí están los primeros que se unieron. Este es el segundo. Tengo estos cuatro motivos ya unidos con dos y dos. En cada motivo se va a tejer el centro
para tener unidos los cuatro motivos en esta forma, que aquí los tenemos todavía sin la flor del centro. Empezamos a tejer la flor para colocarla en medio de los cuatro motivos. Se tejen seis cadenas. Aquí está el primer lazo para formar el centro. Se desliza en la primera cadena. Y empiezo con nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Van a hacer un total de cuatro vueltas para formar la flor pequeña. Son nueve cadenas y el punto alto de una lazada en el centro. Seis cadenas. Se van a tejer ocho lazos. Este es el primer lazo con el punto alto de una lazada. Seis cadenas. El punto alto. Son cuatro. Cinco. Seis. Siete. Las seis cadenas. Y deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta deslizo dos cadenas por debajo de la cadena, deslizo tres cadenas para el primer punto alto. Voy a tejer una más. Dos puntos altos de una lazada, cinco cadenas, en el siguiente lazo, los tres puntos altos cinco cadenas y esto se repite. En cada lazo, los tres puntos altos, con cinco cadenas de separación, hasta terminar la segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta, el último grupo de tres. Dos cadenas y en la tercera cadena se teje un punto alto para tener el último lazo. Y está terminada la segunda vuelta. La tercera vuelta por debajo de la cadena, el medio punto, nueve cadenas.
medio punto en cada lazo de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y así en cada espacio hasta tener los 8 lazos de 9 cadenas en la vuelta 3. Las 9 cadenas para terminar la vuelta 3 se desliza en el medio punto. Y ahí está terminada. Se empieza la última vuelta. Aquí es donde se va a unir al tejido. Son 8 abanicos aquí en el centro para unir la flor. Cada abanico tiene 3 lacitos de 4 cadenas y se va a unir en el de en medio de los 3. En cada uno se empieza la vuelta 4 en este espacio. Son 5 medios puntos, son 3, 4, 5, 2 cadenas y se puede empezar en cualquier abanico, siempre tomando el de en medio de los 3 se desliza. Dos cadenas y regreso para tejer los 5 medios puntos. Cinco. Ahí está unido. Y voy a continuar para unirlo en este. Cinco medios puntos. Dos cadenas. Y el siguiente abanico, aquí queda igual un lazo libre. Se desliza dos cadenas y los 5 medios puntos. En este motivo son 2 abanicos que ya está unida la flor. Así vamos a continuar lazo por lazo, tomando el lazo de en medio de cada abanico, hasta terminar la vuelta 4 con los 8 abanicos unidos. Este es el último lazo. Este es el primer lazo. Los 5 medios puntos y deslizo en el primer medio punto y se corta el hilo. Aquí está unida la flor pequeña en los 4 motivos. Y así se puede ir tejiendo más motivos en forma cuadrada o en rectángulo, según sea la medida que desee para seguir tejiendo los motivos. Gracias por haber visto hasta el final este tutorial. Si todavía no estás suscrito, hágalo para que tengas los próximos proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.